Sí, hubo algo. Sí, hubo algo ahí. Tocamientos inapropiados o algo. Tras la asistencia a la promoción de la caravana del rock and roll, Enrique Guzmán no pudo evitar ser cuestionado por las acusaciones de abuso en su contra. Hablamos de la hija de Mayela Laguna, quien al ser menor de edad, el tema se vuelve aún más delicado. Pero al parecer, al cantante no le preocupaba mucho hasta que hizo tremenda confesión. Y a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita, me encanta. Así como lo escuchan, el cantante no solo se confesó, sino que además puso en aprietos a figuras como César Acosta y Angélica María, que solo atinaron a mover la cabeza con desagrado. Horrible. Mayela guarda esta declaración. Luego de la metidota de pata de Enrique Guzmán por detrás, el presentador trató de salvarlo cortando las preguntas hacia el cantante. Me encanta. Un favor, acordamos que iban... Pero aquí no acabó la polémica, ya que la propia Mayela Laguna se pronunció en el programa Pájaros en el Alambre para confirmar que el rock and rollero tuvo una conducta inapropiada con su hija. Sí, hubo algo ahí. Tocamientos inapropiados o algo. Mayela también dio a conocer que no solo ella presenció los tocamientos que tuvo Enrique Guzmán con su hija, sino también de más personas. Yo en el momento no hice nada, es por mi hija, porque ella no quiso hacerse viral. Y como era evidente, los internautas retomaron las declaraciones que hizo Frida Sofía en contra de su abuelo. Me manoseó. ¿Qué edad tenías, mi amor? De los 5. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Paulina Mercado, al borde del llanto, revela tumor en la cabeza. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.